Hola Cáncer, vamos a empezar con tu lectura para esta semana, pero recuerda que esta es una lectura general, así que tomen únicamente lo que resuena contigo y suelta el resto del universo, ¿sí? Igualmente Cáncer, te recuerdo por favor que si es que están viendo este video en Facebook o encuentran una página de Facebook a mi nombre, esa página es falsa, ¿sí? Así que denúncienla por favor o simplemente comenten para poder alertar a las otras personas, ¿sí? Así que Cáncer, vamos a empezar tu lectura. No sin antes recordarles que este jueves 20 va a ser el siguiente chat en vivo donde vamos a responder preguntas gratis al azar. Para todos los que quieran conectarse, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal para que les pueda llegar la notificación. Me parece que es una media hora antes de empezar, ¿sí? Así que Cáncer, solamente para poder recordarte eso. Y la primera carta que sale para ti dice el hombre sosteniendo el corazón. Así que algunos de ustedes podrían estar lidiando con algún otro signo de agua, ya sea otro Cáncer o tal vez un Escorpio, un Piscis, pero esta carta nos está hablando del Rey de Copas, ¿sí? Así que es alguien prácticamente que está tratando de abrir sus sentimientos o alguien que finalmente ya está conectando con sus sentimientos. Muchos de ustedes pueden que hayan estado en la soltería por muchísimo tiempo, pero también esta carta que se queda en la base, que dice apreciación, que es la carta número 15, nos está hablando sobre todo de que la energía de soltería no solamente está proyectada en ti, ¿sí? Esta persona también ha estado aislada o aislado, así que para algunos que hayan tenido dudas, tal vez si es que esta persona ha estado o no soltera, esta carta nos confirma que sí, ¿sí? Y algunos muy bien podrían estar lidiando también con signos tierra, como Virgo y Tauro en particular, Capricornio también podría ser, pero hay alguien que justamente en este alejamiento ha estado trabajando en sí mismo o en sí misma, así que de cierta manera también han estado enfocándose en sus finanzas, si es que ese ha sido un problema también, digamos, el año pasado. Pero esta carta del hombre sosteniendo el corazón, de verdad que llega muy a pelo justamente con la energía de Mercurio retrógrado, que recuerden que está hasta comienzos de febrero. Así que comunicación, hay muchas cosas que van a cambiar. Van a cambiar muchísimas cosas porque de verdad que es como que finalmente las personas van a ser sinceras, van a ser honestas. Por eso nos está hablando la energía del hombre que sostiene el corazón. Recuerden que aquí solamente son energías y muy bien podría ser una mujer también. Recuerden que aquí no hay géneros, por favor. Y Cáncer. Aquí está la carta que dice decepción. Alguien está usando una falsa máscara en esta conexión o en esta relación. Recuerden por favor que siempre, siempre hay intervención divina y si se dan cuenta hay un pequeño ángel que está tratando de desatar esa máscara que esa persona está usando porque obviamente está viendo intervención divina. Para muchos de ustedes Mercurio retrógrado va a ser una fecha bastante importante, sobre todo porque van a llegar a tener comunicación, ¿sí? En la base se está quedando la carta que dice perdonando y aprendiendo, mientras que liberas y sanas el pasado, experimentas más amor en tus momentos presentes. Así que, Cáncer, muy posible que alguien quiera disculparse, tal vez algo que haya pasado de por medio, simplemente el hecho de que se hayan quedado, digamos, se hayan alejado sin comunicar nada más, que se haya quedado todo en pausa o simplemente que la comunicación o que la conversación se haya quedado a la mitad, digamos, y que todavía hay muchas cosas por qué o qué decirse, ¿sí? La carta de la torre se está quedando en la base, así que, ¿qué es lo que está pasando por la mente de esta persona, Cáncer? ¿Qué es lo que...? Muy bien. Y la primera carta que sale es el 8 de espadas. Y después, Cáncer, sale el 4 de bastos. Algunos podrían muy bien estar lidiando con una conexión divina, ¿sí? Recuerden que el 4 de bastos nos habla de la carta del 11-11. Tal vez algunos vayan a comprar o adquirir alguna casa, tal vez, sobre todo con esta carta de el 9 de pentáculos, que nos está hablando, sobre todo, digamos, del enfocarnos en nosotros. Muchos de ustedes han estado enfocándose en ustedes, por eso es que todo está saliendo, digamos, como viento en popa, pero no se está viendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque recuerden que todavía está la energía de la luna llena creciendo. Si todavía no hemos llegado a la energía de la luna llena, que también es súper importante para poder manifestar cosas, no tanto, digamos, como la energía de la luna nueva, pero la luna llena va a traer mucha claridad. Claridad a quienes han estado batallando, a quienes han estado con dudas, con miedos, digamos, en cuestión a las conexiones. Aquí ha salido el As de Pentáculos. El As de Pentáculos en la parte mental nos está hablando que esta persona de verdad, Cáncer, está teniendo en cuenta de que
los está reconociendo a ustedes, o mejor dicho, te está reconociendo a ti, Cáncer, como su pareja divina, es decir, como, digamos, ¿no? La etiqueta de alma gemela, porque ya se da cuenta de que a pesar de todas esas opciones que haya podido tener, a pesar de todas esas ilusiones o simplemente decepciones por las que haya pasado, esta persona jamás, jamás te sacó de su mente. Hay mucho dolor, sí, hay muchísimo, muchísimo arrepentimiento. Géminis, Libra, Acuario también están aquí, pero sobre todo con la carta del 4 de bastos, nos hablan de comunicación, es decir, alguien que quiere recordarte algo, alguien que quiere recordarte, digamos, los viejos tiempos, para que se pueda sentir tal vez él o ella mejor. Es que, sobre todo que hay alguien que puede trabajar en finanzas, ¿sí? Tal vez en bancos o empresas o en oficina, no necesariamente, pero también aquí nos están hablando de un comienzo estable, de echar raíces juntos. Estos miedos de 8 de espadas, esta carta de decepción, es simplemente algo que está dejando rastro. Es decir, no es en lo que se está convirtiendo, eso es lo que ya se está dejando atrás. Pero ¿qué es lo que está sintiendo esta persona en la actualidad? Cáncer, por ti. Muy bien, esta carta se quiso voltear. Y de verdad, la carta de la muerte. Están experimentando un cambio total. Y miren la carta de la torre nuevamente que vuelve a salir. Recuerden que la carta de la torre se había quedado al comienzo antes de barajar las cartas. El juicio. Es que de verdad que el caballero de bastos, que prácticamente es alguien que viene a pedir disculpas o perdón, y la carta de la emperatriz. Hay muchísima admiración de parte de tu persona hacia ti, Cáncer. Recuerden que la carta de la emperatriz no solamente representa el género femenino, puede ser cualquiera, ¿sí? Así que hemos preguntado qué es lo que siente en la actualidad esa persona. Esta persona, tu persona, Cáncer, está pasando por un momento torre. Esto quiere decir que obviamente no la está pasando muy bien, que digamos, está viendo una transformación de por medio también, por eso es que es muy importante el cuidar nuestras energías, dependiendo de qué es lo que sentimos cuando recordamos a esta persona, ¿sí? Sobre todo, digamos que se pongan a acordarse de su persona en particular, qué es lo que los hace sentir en esos momentos, si les hace sentir ansiedad, si los hace sentir amor, si los hace sentir nostalgia. Tiene mucho que ver porque la carta de la torre con la carta de el juicio nos está hablando que la energía se está reflejando. Es decir, el hecho de que ustedes estén despiertos a la conexión está finalmente haciendo hinco en la energía de tu persona porque también está cambiando. ¿Alguien le puede gustar muchísimo el básquetbol? Porque de verdad me están enseñando una pelota de básquetbol, ¿sí? Que está dando vueltas muy rápidamente o tal vez una película relacionada al básquet, pero recuerden por favor de que la carta de la torre nos avisa o nos anuncia situaciones inesperadas. No siempre va a ser situaciones negativas o digamos tristes o que vayan a doler. Simplemente pueden ser situaciones que nos vayan a sorprender, que nos vayan a sacar de nuestra, digamos, de nuestra rutina, algo que nos vaya, que tal vez incluso vaya mucho mejor de lo que pensábamos que iba a ocurrir, ¿sí? Sobre todo porque nos están hablando de la transformación y muchos también van a empezar a ver mariposas. Ténganlo por favor en cuenta, las mariposas como una señal de transformación, de evolución en qué, de que alguien quiere acercarse, quiere ser vulnerable. Si se dan cuenta, debajo de esas dos capas, esas personas están desnudas, es decir, que ambos se sienten en casa el uno con el otro, que ambos sienten la conexión. Se añora eso y sobre todo durante esa época de Mercurio retrógrado, eso va a ser, digamos, bastante común, ¿sí? La añoranza, el recuerdo por el pasado, que se contacten personas que ustedes ya pensaron que se habían olvidado por completo de ustedes, tal vez incluso, digamos, llamas gemelas aquí también, ¿sí? Hay para la colectiva de llamas gemelas, ¿qué posible acción en general Cáncer se vaya a tomar o qué posible acción vaya a tomar tu persona, vaya a ser guiado, guiada a tomar con respecto a ti? Y la carta del 5 de Pentáculos quiere acortar esa distancia entre ustedes. Y hay algunos que van a estar recibiendo mensajes a través de música también, ¿sí? La carta de la Reina de Copas. Recuerden que hemos hablado de que la carta, la primera carta que ha salido está remembrando, perdón, al Rey de Copas, ¿sí? Y aquí está la Reina de Copas. Así que Rey y Reina, el 4 de Bastos, la carta de la Emperatriz, para mí es bastante claro de que esa también puede ser para la colectiva, esta energía de llamas gemelas. Sobre todo porque este año 2022 va a ser un año de uniones en conexiones espirituales también, ¿sí? Puede que haya tardado, de verdad, pero es que
Ya es tiempo, sí, muchos se están despertando y no solamente están despertando, sino se están dando cuenta de lo que tienen que hacer y lo que tienen que hacer es comunicarse. Y eso es justamente lo que viene a tallar acá Mercurio retrógrado con esta energía hasta comienzos de febrero. La carta del mago, Virgo, Libra también presente, se están manifestando el uno al otro. Es decir, Cáncer, si tú estás pensando últimamente mucho más en tu persona, mucho más que antes, e incluso te pones a pensar por qué estás tan, digamos, queriendo, ¿no? Su afecto, su atención, tal vez mucho más que antes. Es Mercurio también, sí, que de verdad tiene que ver con muchísimo con las comunicaciones. Así que lo mejor que podemos hacer es dejar fluir, Cáncer. No embotellemos lo que sentimos, sino va a ser peor, sí. Si nosotros batallamos en contra de lo que sentimos, puede ser peor también. Y al final está la carta del 6 de bastos, que nos está hablando del retorno. Recuerden, digamos, el retorno que alguien ha hecho, el retorno que alguien va a hacer, un retorno triunfante de alguien que ha aprendido una lección, que alguien, de alguien, mejor dicho, sobre todo también que no quiere salir de tu mente. Es que no es, digamos, una energía de egoísmo o de capricho, ¿sí? Es una energía de alguien que está finalmente reconociendo que el hecho que tú aparezcas o el que tú hayas aparecido, Cáncer, en la vida de esta persona, no se trata simplemente de una coincidencia. Se trata de que han sido destinados a conocerte por alguna razón, porque aquí está a punto de actuar la justicia divina. Sí, con la carta de la justicia, que representa nuevamente a Libra también, y miren cómo vuelve a salir la carta de la torre, perdón, la carta de la muerte, Escorpio en la base. Es que el mensaje aquí es bastante claro, Cáncer. Aquí hay alguien que ha despertado, aquí hay alguien que te reconoce como su alma gemela. Puede que en algunos casos ustedes sean llamas gemelas, pero recuerden por favor que la etiqueta de llamas gemelas no es tan común, ¿sí? Como la de almas gemelas. Así que si son llamas gemelas y su persona tal vez piensa que simplemente son almas gemelas, está bien, no hay ningún problema, es simplemente una etiqueta, pero también tiene mucho que ver la conexión, porque aquí es como que alguien está sintiendo que algo le ha faltado. A pesar de que tu vida ha podido estar bastante tranquila, digamos de cierta manera, Cáncer, tú de verdad has sentido que hay algo que falta en tu vida. Y nuevamente me vuelven a hablar de canciones, de música. Estén atentos, por favor, a las letras de las canciones o tal vez a los títulos, incluso si no conocen la canción, si no conocen al artista de antes, ¿sí? Así que, Cáncer, muchos de ustedes, como dije, van a recibir comunicación, sí, pero sobre todo las señales van a estar advirtiendo de esa comunicación que va a llegar, ¿sí? Así que dos cartas de aquí, por favor. Son dos respuestas de sus ángeles o sus arcángeles. Si tienen alguna pregunta mental, pueden hacerla en este momento, Cáncer. Recuerden que hay que tratar de no preocuparnos, de no, digamos, tratar de crearnos expectativas, ¿sí? Porque eso solamente, digamos, hace que se bloquee de cierta manera la energía. Y es que de verdad está viendo muchos cambios porque hay algo que está llegando y se puede sentir en la energía de la colectiva. Es como si estuviéramos a punto recién de pasar año nuevo, ¿sí? Literalmente es esa energía como de algo nuevo está a punto de cambiar. Y en la base dice no, ¿sí? Recuerden que justamente estaba diciendo que no hay que preocuparnos, no hay que tratar de crearnos expectativas, simplemente hay que dejar fluir todo. La carta que sale dice sí. A ver si es que se puede ver. Ahí está. Sí, es una de las cartas. Si es que tal vez algunos tenían una pregunta en mente, aquí sus ángeles también dicen espera. Así que otra señal. Y aquí dice espera, mantente positivo o positiva. Recuerden por favor que aquí no hay géneros. Así que Cáncer, creo que hay algo, literalmente, algo que está a punto de llegar y para muchos de ustedes puede ser en cualquier momento durante este Mercurio retrógrado también. Pero recuerden que las energías cambian constantemente, así que vamos a seguir viendo, ¿sí? Octubre sale también para ti, Cáncer, tal vez sea importante. Septiembre también. Y julio, ¿sí? Para algunos julio puede ser verano, algunos podrían estar teniendo verano ya durante esta época. Recuerden, por favor, también, Cáncer, nuevamente que hay una página de Facebook a mi nombre, pero esa página es falsa, ¿sí? Así que si es que en caso entran y la encuentran, por favor, comenten para así alertar a las diferentes personas o simplemente denuncien la página también. Así que Cáncer, unos cuantos dijes, último mensajes antes de terminar la lectura. Sí, recuerden por favor que son mensajes alternos. Oh,
Muy bien, Cáncer. Recuerda que hemos estado hablando de que la energía se está reflejando, es decir, el hecho de que ustedes hayan despertado está atrayendo esa misma energía, la vibración de tu persona, por eso también están despertando. Y de verdad que con estos dijes me lo confirman, ¿sí? Miren que de tantos dijes han salido dos estrellas de mar, ¿sí? Dos estrellas de mar nos están confirmando que ambos están, por más que sean diferentes los dijes, ambas son estrellas, nos están confirmando de que ambos están de verdad literalmente evolucionando. Recuerden que la estrella nos habla de un deseo que se va a volver realidad, de un deseo que estamos tratando de manifestar de regreso en nuestra vida, o simplemente estamos tratando de manifestar algo o alguien en nuestra vida. La carta, perdón, el dije de la estrella también nos está hablando obviamente de la energía de Piscis, Acuario, pero también de sanación dentro de la conexión, ¿sí? Aquí está la letra W o W, como quieran decirle. Tal vez sea importante para algunos de ustedes. Y finalmente, Aries, ¿sí? Y de verdad que me sorprende un poco la energía de Aries aquí, porque recuerden que aquí está la carta de la emperatriz, y usualmente Aries representa la energía de la carta del emperador, ¿sí? Que representa el divino masculino, que justamente es la persona que salió, o mejor dicho, salió corriendo de la conexión y que no quiso invertir en ese momento. ¿Demoran en despertar esas personas? Sí, pero sí va a haber acción. Recuerden, de verdad que lo último que yo he estado sintiendo en las canalizaciones generales, en particular, e incluso también personalmente, es que hay un ciclo que de verdad está cambiando. Es como que hemos entrado tal vez de cierta manera en la zona de neblina. Hay muchos artefactos electrónicos que no van a funcionar muy bien, el wifi, las redes sociales, tal vez por momentos, incluso los celulares, digamos, etc. Pero el cambio está llegando también directamente emocionalmente hacia nosotros, ¿sí? Así que Cáncer, como dije, esperar lo inesperado, porque de verdad hay algo que está llegando. Así que Cáncer, espero de verdad que te haya gustado el video. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte el video con otras personas para que pueda llegar el mensaje a también quienes bueno, lo tengan que escuchar, ¿sí? A quienes lo merezcan escuchar. Así que recuerden que este jueves 20 es el próximo chat en vivo donde vamos a responder preguntas gratis al azar. Recuerden únicamente suscribirse, y para los que desean una lectura privada, recuerden que solamente abro cupo los días domingos. Pueden comprar una lectura directamente en el enlace de mi página web. Y bueno, cualquier consulta o pregunta que tengan me pueden escribir al correo electrónico que también está abajo del video, ¿sí? Así que Cáncer, espero que te haya gustado el video y nos vemos la siguiente semana.